on the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Hey, saludos, ¿cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta aquí en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, vamos a subir a Ghost Rider en Tier 2. Pero eso no es todo, compañeros. Ya sé que en el inicio vieron que compré otro traje y un paquete de cromos. Entonces el otro traje va a ser para mi siguiente Tier 2. Y los cromos los abriremos en el próximo directito que hagamos. Yo estoy muy emocionado. Y pues evidentemente el traje de Ghost Rider lo compré antes de grabar, porque se me ocurrió después. Pero aquí tenemos a Ghost Rider en Tier 2. Vamos a ver qué tal sale. Y nos vemos ahorita con las pruebas. Y bueno, compañeros, ya estamos aquí en la primera prueba. Ya saben, Ghost Rider tier 1. Y estamos en la misión de Reina. Vamos a ver qué tal, pues... está el Ghost Rider. Como pueden ver, me sale inmunidad al fuego. Y pues la verdad, Ghost Rider es un personaje que sin traje es una reverenda cochinada. Sí, 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 es muy malo, muy pésimo. Pero el nuevo traje, el que me compré, lo mejora, yo diría que un 100% a Ghost Rider. Luego van a saber por qué, si todavía no saben cómo trabaja el traje. Pero sí, estoy muy contento porque por fin metieron la actualización de trajes. Y lo más seguro es que cuando estén viendo este video ya no esté, porque en Marvel lo sacó solamente como 24 horas más o menos. Y pues es lo que hay. Logré enterarme de la cosa esta de los trajes de la rebaja, porque me metí a su foro y salí ahí que habían puesto la rebaja de los trajes. Y fue cuando dije, no, de aquí soy, y me fui a comprar el traje de Ghost Rider. Y luego dije, uy, lo hubiera grabado. Y fue cuando grabé el de Hulk rojo. Y pues tenía unos cristales guardados. Y pues fue con lo que me logré comprar los cromos. Y pues sí, les traigo este video. Como pueden ver, ya llegamos contra Reina. Vamos a ver cuánto tiempo le cuesta vencer a Reina. Y pues como pueden ver, ahí va el Ghost Rider. Se nota que tiene poder, se nota que está firme Ghost Rider. Y pues ha terminado. Vamos a ver cuánto tiempo hizo Ghost Rider. Y pues, espero que haya sido menos de un minuto 15. Vamos a ver cuánto tiempo hizo. 1:08, bueno, estuvo decente. Ahora sí, aquí estamos, compañeros. Segunda prueba, Ghost Rider con traje. Y vean la diferencia. Vean cuando usa la habilidad número 2. Aparte de hacerse inmortal Ghost Rider, el carro hace como un círculo y daña, ahora sí, en área. Porque sin traje se dieron cuenta que aventaba la moto y a veces no le daba a nadie. Entonces esto fue lo fantástico de ese nuevo traje. Además de que le potencia, ya saben, el ataque, la defensa y todo ese desmadre, lo hace más resistente. Y pues espero que lo haga más rápido que sin traje, porque en teoría pues para eso son los trajes, para mejorar los personajes. Pero vean, es una verdadera brutalidad. Aparte de que se hace inmune, saca una metralletita. Y aparte el carro viene y nos atropella y les hace ¡pum! Headshot. Muy bien, muy bien. Un aplauso por ese traje. Ya es algo viejo el traje, pero sin duda a Ghost Rider ya le tenía muchísimas ganas desde que salió el traje para subirlo a Tier 2. Y además gana un excelente bono al momento de ser Tier 2 el Ghost Rider. Entonces vamos a ver cuánto tiempo le tarda super a vencer a Reina. Esperemos que sea menor el tiempo. Y pues díganme aquí abajo en los comentarios qué opinan. ¿Ustedes se enteraron de la rebaja de traje? Sí, no, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues espero que lo hayan alcanzado y se hayan podido comprar los trajes que quisieran, compañeros, ya que esa fue una actualización fantasma y nadie nos avisaron por ningún lado. Y solamente los más avispados fueron los que se enteraron de que había descuento de trajes. 1:07, creo que lo hizo un minuto más rápido. Oh, oh. Y ahora sí, compañeros, estamos aquí preparadísimos para subir a Ghost Rider a Tier 2. Vamos a utilizar mi penúltimo vale de Tier 2. Vean nada más, qué hermoso. Nunca me voy a cansar de decir que subir personajes a Tier 2 me encanta, me fascina. Ah, qué hermoso, qué hermoso, qué belleza. Vean las estadísticas y nos da el daño de durabilidad aumenta el 12% y el adicional 10%. Reducción de efectos de supervillanos y aumento a supervillano. Y bueno, compañeros, ya estamos aquí.
Tier 2 Ghost Rider sin traje. Vamos a ver cuánto tiempo logra pasarse la misión. Como pueden ver, metía también al cráneo rojo pues para empezar a subirle el nivel al compañero. Y pues veamos. Bien, tío, ya estamos en Tier 2, la verdad. Una gran ilusión cada vez que subo un personaje de Tier 2, porque es muy hermoso. Todos los personajes que he subido en esta cuenta me han gustado bastante. En la secundaria, pues la verdad es que la secundaria solamente es para experimentar. Pero los que he subido en esta cuenta, hasta Iron Man, me han fascinado y me han servido bastante. Y por cierto, van a tener un enlace aquí abajo en la descripción con todos mis demás videos de personajes en Tier 2, por si quieres ir a darle un vistazo. O al final de este video te va a aparecer el Tier 2 más reciente que he subido, por si lo quieres ir a ver. Solamente le das clic en la imagen del video y vas directamente a verlo sin ninguna escala. Sí, y es totalmente gratis. Y bueno, ya llegamos contra Reina. Va bastante ágil, va rápido el Ghost Rider. Vamos a ver en cuánto tiempo se la logra pasar. Ya saben que mucho depende del tiempo que la computadora utilice las habilidades y la forma en la que las utilice. Pero casi siempre hay una notable mejoría en cuanto al tiempo de Tier 1 a Tier 2. Y pues, tanto este Ghost Rider como con su traje antiguo dan toda la pena. 54 segundos, ¿eh? ¡Ojo! Bastante rápido el Ghost Rider, ¿eh? Bueno, chicos, después de haber subido a Ghost Rider a Tier 2, les voy a enseñar cómo lo tengo equipado, porque creo que eso se me pasó a enseñárselos. Como pueden ver... Ah, bueno, ahí no... Le picamos en detalles. Y este es mi ataque físico, mi velocidad, mi crítico. Le pueden poner pausa para compararlo con sus Ghost Riders. Lo tengo aquí con todos los ataques, todas las defensas, PG y daño crítico. En ISOS tenemos el set de Ojo de Halcón para que haga todavía más daño. Y las habilidades, pues se me terminó el oro. Y pues nomás lo pude subir hasta acá. Y pues poco a poquito. Y de Obelisco tenemos aumentar el daño de fuego en 26%, PG Max 29% y aumenta el daño por 140% cada 5 segundos y recarga. Y tarda en recargarse cada 7 segundos. Esa es mi equipación de este buen Ghost Rider. Y bueno, compañeros, ya estamos aquí en la misión de Reina, Ghost Rider Tier 2. Vamos a ver qué tal se desarrolla el personaje. No recuerdo bien cuánto tiempo lo hizo en Tier 1, pero recuerden que al final vamos a tener pues los resultados o el tiempo que hizo en Tier 1. Y vamos a ver si mejoró en algo nuestro buen Ghost Rider. La verdad, Ghost Rider es un personaje que cuando sacó este nuevo traje se hizo bastante bueno. Entonces también por eso me animé, tanto como para comprarle el traje como para subirlo directamente a Tier 2. Y veamos si realmente valió la pena haberle dado un vale de Tier 2. Hizo 50 segundos y ustedes van a tener en la pantalla cuánto tiempo hizo. Y pues ahora sí, nos vamos a la siguiente prueba. Y pues como no, vamos a continuar con nuestra tradición. Vamos a probar a Ghost Rider en Tier 2 con el buen Chaqueta. Vamos a ver si Ghost Rider en Tier 2 es capaz de pasarse el asedio de villanos, ya que todos los que juegan este juego saben que esta es la forma de pelear y de probar un buen personaje, ya que los buenos personajes se logran pasar el asedio de villanos casi sin ningún problema. Y pues el Ghost Rider va bien, lo veo ahí. Se me está lagueando esto un poquito, no tengo ni idea de por qué. Pero comprobamos que Ghost Rider es capaz de pasarse asedio de villanos. Va bastante rápido, va bastante ágil. Me gusta. Y pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para poder agarrar mis recompensas. Y ahorita regreso, compañeros. Pues bueno, compas, ya se lo saben, tradición. Estuve un bastante rato buscando contra quién meternos. Y pues al final estos fueron los que se quisieron quedar en la partida. Todos entraban y todos se salían. Y pues ya, como ellos fueron los que se pusieron, pues vamos a ver qué hacemos. Salía mucha gente con el Ghost Rider, pero sin estar en Tier 2. Y pues como no se cambiaban el personaje, se terminaban saliendo de la arena. Y sinceramente creo que nosotros ganamos. Sí, era lo más lógico que iba a pasar aquí. Y claro que sí, compañeros, para ya concluir mejor lo que viene siendo la review de nuevo Ghost Rider. Bueno, no es el nuevo, el Ghost Rider en Tier 2. Venimos contra Jefe Mundial, medianoche próxima.
y pusimos el equipo de fuego. Vamos a ver si somos capaces de poder pasarnos a medianoche con el equipo fueguito. Ya saben que la verdad es que el Ghost Rider en la serie de villano me sorprendió bastante, bastante rápido que logramos empezar, bastante rápido, bastante poco tiempo le tomó pasarse lo que es asedio de villanos, y lo cual pues agradece bastante, porque se nota que realmente el tier 2 de este Ghost Rider mola, mola mogollón. Y como pueden ver, ni siquiera tengo al tope a Ghost Rider. Y vean cuánto daño hace. No es que... O sea, es que, como vieron, las habilidades no están al tope. Espérense. Espérense, que ahí se me estaba atorando un poquito. Ya ven que la medianoche sea loca y empieza a hacer su desmadre. Pero vean. O sea, con un poco más de recarga de habilidad que le metamos a Ghost Rider. Uf, espérense, lo tuve que volver a cambiar. Con un poco más ¿cómo se dice? De recarga de habilidad que le metamos a Ghost Rider. Con eso es más que suficiente. Y pues, Ghost Rider. Técnicamente con Ghost Rider pasamos todo. La verdad, 1:50. En 1:30 logramos ser el jefe mundial. Ya sabemos que es medianoche próxima, que es de las más sencillas de los jefes mundiales. Y aparte está potenciado con Satana, evidentemente. Pero tiene un rendimiento bastante bueno Ghost Rider solo, como pudieron comprobar en Asedio de Villanos. A masacró a Chaqueta Amarilla. Y pues recuerden que la habilidad en Tier 2 de Ghost Rider nos da un porcentaje de aumento de daño a supervillanos, lo cual está bastante perrón. Y pues bueno, compañeros, espero que les haya encantado este video. Sinceramente no sé qué tipo de... cuánto tiempo nos llevó a hacer esta review, pero con lo que vimos se me hizo bastante excelente este personaje. Y como les mencioné, ni siquiera lo tengo bien equipado en lo que llene a los a las habilidades. Como pueden ver, está en 3 y en 4. Los ISOs son todos de 4 estrellas. Lo único decente que tiene es el obelisco y el, pues evidentemente el equipo es más 20. Pero como vieron, este traje de Ghost Rider es una verdadera brutalidad. La verdad, amé este traje. Amé a este personaje porque antes era una reverenda basura, no hacía nada de daño. Y este traje, la verdad, lo potencia bastante excelentemente. Y pues bueno, compañeros, espero que les haya gustado o les haya encantado este video. Recuerden que si eres nuevo, los invito a que dejen su like, compartan este video con todos sus amigos y también se pueden suscribir si no lo están. Yo soy Sir Dragon y nos vemos hasta la próxima. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció Ghost Rider. ¡Adiós!